¿Cómo están? Gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a Noticias acá en Pingüino Radio. En esta jornada matinal de día lunes 6 de enero. Hoy día el santoral recuerda a... Tengo que ver mi calendario acá. Wilma, porque es con doble W, pero Vilma. A las Vilma, un abrazo grande, que lo pasen muy bien. Vamos a recordarles todas las informaciones que hemos tenido durante este fin de semana y que las traemos para ustedes en este horario. 45 minutos prácticamente, porque después estamos con ustedes con las líneas abiertas. Ahora, esto no significa que usted nos pueda llamar antes para darnos la información que tenga. ¿Ya? Eso es. Llovió de madrugada, día de la mañana igual. Así que, tener precaución. Hoy día es el día de los Santos Reyes en México y el día de la enfermera también, ¿eh? Los Reyes Magos también. En Argentina igual se usa mucho lo de los Reyes Magos. En Italia el día de la bruja Befana, que es el día de los Reyes Magos. Al igual que en España, en Panamá. En Puerto Rico se le llama los Santos Reyes. En Bolivia, República Dominicana también. Colombia también se adhiere a esto de los Reyes Magos. Y el quinto día, el Carnaval de Reyes Blancos y Negros, Carnavalito de Pasto también se le llama en algunos lados. Y la solemnidad de la Epifanía del Señor, en la que recuerdan tres manifestaciones de Jesucristo, que es la adoración de los Reyes Magos, el bautismo de Jesús y las bodas de Caná. ¿Ya? Hoy es el día de la Pascua de los Negros, como le llaman algunos, ¿no? También. Así que eso. Se supone que hoy día se desarma el árbol de Pascua. Cada cual lo desarma cuando quiere, ¿no? Comenzamos la noticia de Campeguno Radio. Estos son los titulares. Confiado en sus capacidades y preparación, jóvenes se enfrentan al desafío de rendir la PSU que se desarrolla hoy lunes y mañana martes en todo el país. Personeros políticos de Magallanes plantearon el repudio a los actos de violencia generados por encapuchados en jornadas de protesta en la región. Y voceros de Acción Republicana en Magallanes lamentó los hechos de violencia generados y cree firmemente que la opción rechazo ganará el plebiscito. Desde la Patagonia chilena, te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Ya, vamos al tiempo. Don Rodrigo Velasco, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo anda todo? Bien. ¿Sí? Sí. No es tarde para decirle buen año. Eso es correcto. Sí, pues, que tenga un excelente año. Muchas gracias, igualmente. Y veo que empezó trasnochando el año. Sí. Bueno, es parte del trabajo de ustedes también. Sí, claro. Por lo menos no me tocó la noche del 31 como alguna otra vez. Ah, ¿te tocó el 31 en la noche? No, ahora no. Otras veces. Ah, en otra oportunidad pasado, te habría tocado el 31 o el 24 también, ¿no? Ahora me tocó estar saliente de noche el 31 en la mañana. No es malo. No. Hubo tiempo para celebrar ahí. Sí. Sí, claro. ¿7 grados me dice acá? Sí, hay 7.5. Básicamente estamos alrededor de los 8 grados. Ya. Ha subido y bajado un poco. La mínima fue de 6.8 grados y eso fue a las 2:45 de la mañana. Cuarto por las 3 de la mañana. O sea, frío no hace pese al aspecto gris y el viento se nota un poco helado. Ahora, cayó una buena cantidad de agua en poco tiempo, ¿eh? Ahora en la mañana. Sí, pese a que aquí el registro continúa siendo casi nulo, del orden de 0.6 milímetros. Ah, no alcanzó a 6 horas, pero mucho. Obviamente esos 0.6 pueden haber caído un poco rato y se nota algo relativamente fuerte. Claro. Ah, no alcanzó un milímetro. No todavía. ¿Va a seguir lloviendo? Sí, va a seguir con chubascos débiles, lluvia débil,
básicamente como lo que hemos tenido hasta ahora. Ya. Y aumento de viento. En la ciudad en este momento hay 8 grados y ha caído 0.1 milímetros. Nada. Y eso fue hace poco, básicamente en la última hora. 0,1 milímetros, ¿no alcanza a una taza de agua? Sí. Y bueno, los chubascos van a estar principalmente dentro de la mañana, ya en la tarde va a estar nublado. Igual pueden caer algunas gotas, pero va a ser aún menos. Y viento hoy día no más allá de 50 kilómetros por hora. Ya. Pese a todo, la masa de aire en que estamos es cálida. Así es que la máxima debería estar llegando en la tarde a unos 16 grados. Lo que sí va a aumentar el viento. El viento va a aumentar un poco, a unos 50 kilómetros por hora. Hasta el momento hemos estado en los 30 kilómetros por hora, 40 en ocasiones. Ya. Ya, me parece. Bueno, ¿máximo hoy me dijo? 16. 16. Ayer fue 14.1. Ya. Don Rodrigo Velasco, buena semana y buen descanso. Muchas gracias. Que te vaya bien. Nos vemos, gracias. Chao, hasta luego. Ahí estábamos en contacto con Rodrigo Velasco desde el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Ya, continuamos con nuestro informativo. Como siempre, a esta hora nos vamos a las portadas de los diarios. En este caso, la portada del diario El Pingüino. Estamos hablando de la edición número 4183. Ciclista grave tras atropello en el barrio Croata, dice el titular principal, página 2. Y el doctor Gonzalo Sáez, presidente del Colegio Médico de Magallanes. La mayoría de los países que tienen un sistema de salud eficiente tienen salud pública universal y lo que se plantea no corresponde. Más de 2.000 millones de pesos invertirá el Ministerio de Vivienda en programa de pavimentación participativa regional. 4 comunas. Podría el estado del Cruz de San Martín ahí, ¿eh? Pero bueno. El seleccionado magallánico de fútbol sub-13 afina los detalles para viajar a San Pedro de la Paz, al campeonato nacional. Con más de 100 pilotos se vivió fiesta regional en Puerto Natales, el motocross. Fallece andinista chileno al caer realizando una escala vertical en Bolsón, Argentina, en el Bolsón. Asesino de joven natalina acusa intento de violación en la cárcel, Diego Molina. Gobernación realizó implementación de microchip a mascotas, aquí en Punta Arena. Bomba Croata tuvo jornada de puertas abiertas en su 118 aniversario. Además, 2.694 postulantes rendirán la PSU. Durante la jornada de ayer, los postulantes participaron en el reconocimiento de salas, la tradicional bendición de lápices en la Catedral de Punta Arenas, mientras Carabineros iniciaba el resguardo de las sedes que van a ser ocupadas. Y enérgica condena al vandalismo en Punta Arenas. Esas son las noticias portadas del diario El Pingüino. Informaciones minuto a minuto. La entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio.
8 de la mañana con 14, nos vamos a la opinión de Chiloé. Impacto en Ancud. Fiscalía indaga posible cohecho y sobornos en la municipalidad de Ancud. Y en Quellón, el DEMRE suspende PSU tras toma del liceo por pequeño grupo. 200 jóvenes afectados. En Ancud, la CIA investiga accidente de Año Nuevo en Los Patos que dejó un muerto. En Castro, 4 jóvenes o joven muere tras colisionar en motocicleta con colectivo en la línea de la línea 4. En Castro, Campus Chiloé, 90% del avance posee centro universitario, en abril estaría abriendo. Y en Chonchi, incendio dejó 2 heridos, mujeres salvadas de las llamas por vecinos. Es lo que trae la edición de hoy del diario La Opinión de Chiloé.cl. Estás en sintonía de Pingüino Radio, la radio informativa de la Patagonia. Y aquí es lo que trae el resumen, parte médico de los 2 adolescentes que sobrevivieron al incendio en Almansa. El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Salud, informa que la situación de los 2 jóvenes internados en terapia intensiva se encuentran estables con asistencia mecánica respiratoria. Y se ve una pequeña casucha, ¿no? Podríamos decir, que está quemada, donde estos 2 jóvenes resultaron lesionados. Se realizaron varios allanamientos por el robo de la Casa Mariana con resultados positivos. 2 adolescentes están internados en delicado estado por fatal incendio en Almansa que se habría iniciado por una imprudencia. Terrible tragedia camino a Almansa, 5 muertos en el incendio de una cabaña. Libraron a los 2 imputados de violento asalto a una mujer en su casa y conductora herida tras violento vuelco en el sector de Punta María, lo que trae el diario El Resumen Policial de Río Grande y Ushuaia. Su responsabilidad es informarse y la nuestra, mantenerlo informado. Pingüino Radio, la radio con la máxima cobertura de la Patagonia. Ya, 8 de la mañana con 16 minutos. Nos llega el antecedente del robo de un vehículo. Se trata de un vehículo Nissan B16, patente ZZ5309. ZZ como Zulu Zulu 5309. Este vehículo fue, le digo inmediatamente, anoche desde el sector sur fue sustraído. Tiene el parabrisas delantero trizado. Cualquier información, 7224-6301 o 7293-3106. O acá en la radio, ¿eh? O acá en la radio, es negro, ¿o no? Sí, es negro. La tapa del combustible no es negra. Tiene una característica así como media metálica, color metálico, color oro, color plata, porque tiene 2 colores ahí, y una wincha negra al medio así. Tiene llantas deportivas, ¿ya? Cualquier información, contactarse con la radio, por favor, así podemos ayudarle a su propietario a encontrar este vehículo. Billetera con documentos a nombre de Miguel Ángel Andrade Avendaño, también a ver si alguien lo encuentra. Nos llega otro audio también a esta hora. Bueno, viejo chito, te ves muy guapo la tele. Bueno, muchas gracias, pues. Hoy empieza los CEBA la comunidad Dios Padre, sí, bueno, de ahí cualquier cosita le comunicamos más rato. ¿Alguna novedad a los locales donde se rinde PSU? Ninguna, todos los locales normales acá en Punta Arena.
Me corrigen acá, me dice el Liceo Juan Bautista Contardi de Otomaguen. No, en realidad la PSU en el Otomaguen, o sea, en el Contardi de Manantiales, ¿ah? En el Contardi de Manantiales la PSU, no en el de calle Otomaguen, como se decía por ahí en algunas partes. Ya. Vamos a las informaciones a esta hora, cuando son las 8 de la mañana con 19 minutos. Confiados en sus capacidades y preparación, jóvenes se enfrentan hoy día al desafío de rendir la prueba de selección universitaria PSU, que se va a desarrollar hoy y mañana en todo el país. Aquí hay 4 sedes para realizar esta prueba. En medio de los llamados a boicotear la realización de la prueba de selección universitaria, se realizó durante la jornada de ayer domingo el reconocimiento de salas donde los jóvenes inscritos rendirán el examen. Cabe recordar que algunos grupos de estudiantes secundarios han reiterado el llamado a movilizarse tanto dentro como fuera de los recintos educacionales este lunes y martes, en señal de protesta debido a la crisis que afecta al país, señalándose por los dirigentes de estos movimientos que se busque un método de emergencia para poder ingresar a la enseñanza superior. De igual forma, el proceso se desarrolló de forma normal y los jóvenes se mostraron confiados y preparados para la actividad. A partir de las 9 de la mañana de este lunes comienza el proceso de la prueba de selección universitaria PSU, con el turno del examen de lenguaje y comunicación, para continuar a las 14:30 horas con la prueba de ciencias. Seguirá el martes 7 de enero a las 9 horas con la prueba de matemáticas, para finalmente a las 14:30 horas desarrollar la prueba de historia, geografía y ciencias sociales. Ahí está, pues. Desearle a todos los jóvenes que rinden la PSU, desearle que les vaya bien, pues. Que sea una jornada positiva hoy día y mañana. Justo estamos con imagen desde el Liceo Sarah Brown, que está ubicado allí en Avenida Colón, entre Jorge Montt y O'Higgins, donde estamos observando que los jóvenes están arribando a este establecimiento educacional para rendir la PSU. En algún momento se hablaba de FUNA, ahí vemos algunos jóvenes que están afuera. Ayer en el reconocimiento sala se escucharon algunos cacerolazos por allí, pero mayormente no hubo inconveniente, como en otras partes del país que han tenido que suspender la PSU. Bueno, acá no ha estado ese tipo de inconveniente. Vemos a los jóvenes que están circulando, están llegando, las primeras personas también. Entiendo que ya algunos están al interior, ¿no? Deberían estar al interior, porque la prueba entiendo que es a las 8 de la mañana. A las 9, perfecto. A las 9 de la mañana me dice, me confirma que a las 9 de la mañana le quedan prácticamente 40 minutos a los jóvenes para poder ingresar al recinto educacional y ser parte de la PSU de este año 2020, tomando en cuenta que esta es la del 2019, ya, porque se suspendió desde el mes de noviembre, se suspendió para ahora enero. Vemos también resguardo de carabineros, tanto en el Liceo Sarah Brown como también en el Liceo Luis Alberto Barrera. Recordemos, son 4 las sedes para la PSU, que son el Liceo Sarah Brown, que estamos viendo en imágenes, el Liceo Luis Alberto Barrera, que está ubicado una cuadra más abajo, ahí en Colón con Quillota, la Escuela Croacia, que está ubicada en la calle que lleva el mismo nombre, y el Liceo Contardi, que está ubicado en Manantiales. Esas son las 4 sedes para la PSU de estos 2000 y algo jóvenes magallánicos que tienen que rendirla en el día de hoy y mañana. ¿Ya? Al menos se está llevando a cabo todo con tranquilidad y eso nos alegra también de que no hayan funas ni nada que, ¿eh? 8 de la mañana con 23 minutos. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Buenas vibras para los alumnos, esos que se han preocupado por su educación varios años, que sea un gran día para ellos, y a no permitir que un grupo de inadaptados funen ese gran día. ¿Cuál es la justificación para pavimentar calle Alberto Agostini con Maslavich y Avenida El Bosque? Ahí no pasa nadie, dice. Bueno. Ya.
Seguimos con las informaciones a esta hora de la mañana, 8:24. Fíjese que personeros políticos de Magallanes plantearon su repudio por los actos de violencia generados por encapuchados en las jornadas de protesta que se han producido aquí en la región de Magallanes. Los últimos hechos de violencia y desmanes ocurridos en las últimas semanas en Magallanes, a causa de la crisis por la que atraviesa el país, por el estallido social, han generado molestia, impotencia y temor en la ciudadanía, situación que ha quedado en evidencia a través de las redes sociales, donde la propia comunidad ha condenado el accionar de encapuchados, expresando que son delincuentes y que no representan el pensamiento de quienes tienen justas demandas. Esto luego de los desórdenes registrados durante la noche del domingo y la madrugada del sábado recién pasado, donde se produjeron daños a la propiedad pública y privada nuevamente. Consultado sobre la situación, la presidenta regional de la Democracia Cristiana, Eugenia Mancilla, y el presidente del Consejo Regional, Alejandro Kuzanovich, plantearon sus apreciaciones. Lo primero que debemos hacer desde todo el espectro político es rechazar abiertamente todo tipo de violencia, todo tipo de desmanes y ataques a la propiedad pública y privada que se produzcan, no solamente en momentos de manifestación ciudadana, sino que en todo tiempo. Lo segundo, sin lugar a dudas, lo que hay que hacer es proteger particularmente el derecho que tiene la ciudadanía a manifestarse, aislando el vandalismo. Me parece lamentable que el Estado y el gobierno no estén capaces de mantener la seguridad y el orden público, que es uno de los principales deberes de la existencia y razón de ser de la existencia del Estado. Yo creo que esto amerita que la gente que está en contra de esto va a tener que agruparse y salir a protestar en contra de los delincuentes y de la falta de orden público que se está generando en el país, sobre todo en Punta Arenas. Las opiniones se refieren a los disturbios que ya se han transformado en una costumbre los días viernes tras el estallido social en el país, oportunidad que nuevamente delincuentes encapuchados se toman las calles del centro de Punta Arenas y las emprenden contra los establecimientos comerciales y el accionar de carabineros que busca infructuosamente restaurar el orden. Ahí está, por restaurar el orden. Esa es la idea, que todo vuelva a la normalidad. ¿Ya? Ojalá sea así, pues. 8:26. Informaciones minuto a minuto. La entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Ocho con 27, volvemos a la unidad móvil con imágenes a esta hora. Bueno, ahí que tenemos una cosa bastante clara. Usted sabe que a partir de hoy se cortó la calle Magallanes entre José Menéndez y Colón. No se puede circular. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? La locomoción colectiva tiene que bajar José Menéndez, llegar hasta O'Higgins y doblar O'Higgins hacia el norte para después subir Colón. Pero hay una situación que se está viviendo ahora. Cuando usted bajaba a José Menéndez, tenía el disco pare para que usted se detuviera y se diera el paso al que viene por O'Higgins. Pero ahora cambió la situación porque el disco pare, escuche muy bien usted, amigo auditor, especialmente la camioneta que pasó recién ahí, no la blanca, la otra, la anterior. Hay un disco pare por O'Higgins ahora. Ese disco pare que estaba por José Menéndez ahora está por O'Higgins. Lo que significa de que si usted va por O'Higgins hacia el norte y llega a José Menéndez, tiene que detenerse, porque el disco pare ahora está por O'Higgins. Recién observamos ahí un vehículo que ni siquiera miró. Claro, somos, dice el ser humano, un animal de costumbre. Claro, estamos acostumbrados a pasar ahí en ese lugar porque no hay disco. Pero hay que observar, hay que mirar. Si ahora hay un disco pare, hay que detenerse. El disco pare, la ley del tránsito, dice que hay que detenerse. ¿Ya? Ahora hay dos vehículos que están detenidos ahí. El de José Menéndez tiene el paso ahora, independiente que doble. Porque hay un disco paro por O'Higgins.
Si usted va bajando José Menéndez y va a doblar, tiene la preferencia porque el disco par está por O'Higgins, ¿ya? Ahí está nuestra cámara también con Diego Álvarez a esa hora, que es un respetuoso de las reglamentaciones del tránsito. Y estamos con la imagen a esta hora. 8 de la mañana con 29, con esta imagen hacemos un alto. Y cuando volvamos, voceros de Acción Republicana en Magallanes lamentan los hechos de violencia generados en el país y creen firmemente que la opción de rechazo ganará en el plebiscito. ¿Eh? Esa y otras noticias cuando volvamos, y que no se vaya. Gracias. Con el auspicio de Softland, hace la diferencia. Nueva colección primavera-verano en el arte de vestir. ¿Estás buscando la última tendencia en moda? Descubre qué se lleva esta temporada en el arte de vestir. Ven a nuestras tiendas a conocer las últimas tendencias en ropa, calzado y accesorios para mujer, hombre y niños. Ahora también puedes comprar online en nuestra nueva página web, www.elartedevestir.com. Contamos con despacho a domicilio a todo Chile o retiro gratis en nuestra tienda. Te esperamos en el arte de vestir y Kitech. Las mejores marcas en un solo lugar. Yo te recomiendo Softland. Sí, Softland de todas maneras. Sí, Softland por lejos lo mejor. Incorpora también en tu empresa el mejor y más completo software de administración en la modalidad de adquisición que más te acomode. Con Softland tienes la libertad de elegir, ya que puedes comprar, arrendar o cloud. Y además sus soluciones te permitirán controlar y gestionar integralmente todas las áreas de tu empresa. Y ahora en enero, 30% de descuento en cualquier modalidad de adquisición de software que tú elijas. Visítenos en Julio Roca, número 1030, piso 2, Punta Arena. ¿Mucha pega? Ay, sí, más o menos. ¿Y si llevamos al Martín al parque? Los mails podía enviarlos más tarde. Ya, bacán. A veces debemos detenernos, escucharnos, mirarnos y entendernos, porque así podemos avanzar en el futuro que queremos sin perder lo bueno que tenemos. Dialoguemos en paz y participa en www.chilequequeremos.cl. Acción Social. Nos queda mucho Chile juntos. Gobierno de Chile. Emprendedores, micro y pequeños empresarios, Cercotec Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos, talleres y seminarios para que estés siempre capacitado. Para más información visita nuestros centros de negocios Cercotec en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams o accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti. Además, para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram, Facebook y Twitter. Cercotec, comprometido con los emprendimientos. Dollar Beauty Store, gran variedad de productos de belleza en todas las áreas. Las mejores marcas y los mejores precios los encuentra solo en nuestros locales. Somos una empresa 100% regional, con más de 35 años en la zona y creciendo día a día gracias a todos nuestros clientes. Los esperamos en nuestros 4 locales: Casa Matriz, Errázuriz 564, Bories 674, Mardones 542 y en el módulo central de Zona Austral. Dollar Beauty Store, lo mejor que les puede pasar. Con el auspicio de Softland, hace la diferencia. Nueva colección primavera-verano en el arte de vestir. Ya, seguimos con ustedes acá en Pingüino Radio en esta jornada de día lunes 6 de enero. El Liceo Experimental también es sede de PSU, ¿eh? A mí se me fue ese dato. Claro, porque yo le nombré Liceo Sara Bravo, Liceo Luis Alberto Barrera, Croacia y Contardi. Perdón, pero el Experimental UMAC también es sede de PSU. Por eso está Carabineros en el lugar igual, ¿eh? Nuevamente invitaron completo la cámara de Radio Polar y amenaza escrita en la puerta de delincuentes se tomaron Punta Arena y la policía está sobrepasada. Sí, bueno, es una realidad que hay ahí en varias partes.
Saludos para Rita Caileo, que hoy día está de cumpleaños. Nos dicen que es una fiel auditora, presidenta del Club Paz y Amor y Esperanza, que funciona en el CEFAM Damianovich. Así que felicidades para Rita en su cumpleaños. Seguimos con las informaciones. Voceros de Acción Republicana en Magallanes lamentan los hechos de violencia generados en el país y creen firmemente que la opción de rechazo va a ganar el próximo plebiscito del 26 de abril. ¿Ya? Obviamente queda todavía por recorrer, porque eso es hasta abril, pero ya hay algunos vaticinios respecto de lo que va a ser esa votación. Aquí está. Haciendo hincapié en que el gobierno es el garante de la institucionalidad y de la paz en el país, Javier Romero, vocero regional del Movimiento de Acción Republicana, expresó su preocupación en torno a los hechos que se han suscitado en Magallanes y Chile en torno a la crisis que se generó a partir del 18 de octubre de 2019. Cree firmemente que la opción que prevalecerá el próximo mes de abril será la de rechazar una nueva constitución política. La actual ha permitido una estabilidad y el fondo acá es lo que promueve cierto sector de la izquierda que ha manipulado las verdaderas demandas de la ciudadanía, señaló. Nosotros estamos, cierto, por rechazar para poder ir reformando lo que haya que reformar. También decirle a la gente que todas las demandas sociales que hoy día están en la palestra no se van a solucionar con un cambio constitucional. O sea, eso es una falacia, cierto, que ciertos sectores están diciéndonos que vamos a tener mejores pensiones si mejoramos la constitución. Esas son leyes, son políticas públicas que hay que ir perfeccionando y que hay que ir modificando, y que el órgano para poder hacerlo es el Congreso Nacional. El vocero del Movimiento Acción Republicana en Magallanes lamentó además los diversos hechos de violencia en los que se ha incurrido en las últimas semanas a raíz del estallido social, que en definitiva ha demostrado una organización y un objetivo claro de desestabilizar el país y la gobernabilidad. Los condenamos profundamente. No puede ser que sigamos, ¿cierto?, dependiendo de esa primera línea, como le llaman, que son al final delincuentes, ¿cierto?, que están amparados por ciertos grupos políticos que no han sido capaces de condenarlo. Y vemos también, por otro lado, a las fuerzas de orden que están con manos atadas y también no son capaces de poder reprimirlo como corresponde. Finalmente, Javier Romero, de Acción Republicana, el movimiento que lidera el ex candidato presidencial José Antonio Kast, cree que el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias, desconectado por completo de la realidad y que no tiene los pantalones bien puestos. El presidente Sebastián Piñera ganó en las urnas, pero no ha demostrado las razones por las cuales obtuvo el triunfo, llevando adelante su programa de gobierno y rindiéndose ante una izquierda ideologizada que no transa en sus objetivos, que es destruir la institucionalidad. Ahí está, pues, compleja la situación según los voceros de esta colectividad política. A ver, me llega WhatsApp. Otra vez perjudicando la conectividad a los porvenireños. 6.800 pesos el pasaje para cruzar en ferry. ¿Hasta cuándo? Y las autoridades no dicen nada. Y la incomodidad, que en vez de hacerlo mejor, solo para lograr los asientos muy incómodos. 6.800 pesos el pasaje, mira. Ya, 8:37. Pingüino Multimedia. Información para la gente. Ya. Y fíjese que en el marco de su aniversario, 118 años en total, ¿eh?, la cuarta compañía de bomberos Bomba Croata está realizando diferentes actividades con motivo de su aniversario y realizó la actividad de cuartel Puertas Abiertas, donde la gente pudo disfrutar y reconocer o conocer el trabajo que hace. El 6 de enero de 1902 se fundó la cuarta compañía de bomberos en Punta Arenas, que en sus inicios fue conocida como Bomba Austrohúngara, para posteriormente pasar por diversos gentilicios como Bomba Eslava de Bomberos, Dalmacia y Yugoslava, para que en 1994 llegara a denominarse oficialmente como Bomba Croata,
como se le conoce actualmente, y que ocupa el cuartel ubicado en calle O'Higgins 945 entre Pedro Montt y José Menéndez. Por este motivo, los voluntarios desarrollaron una de las actividades características, cuartel Puertas Abiertas, oportunidad que la comunidad tiene para conocer más de la institución y en especial de las compañías en particular. Me parece bien que la comunidad se interese por lo que hacen las compañías, bueno, en este caso la cuarta compañía. Creo que es una retribución que nos vengan a visitar y eso nos conforta para que sigamos adelante en el trabajo que tenemos que hacer en el día a día hacia la comunidad. El aniversario, una serie de actividades, dentro de esas actividades está precisamente este cuartel de puertas abiertas, pero el aniversario formal es mañana, día 6 de enero, donde realizaremos dos actividades que se constituyen en una romería en el cementerio a las 20 horas y posteriormente a las 21 horas realizaremos una asamblea solemne de aniversario en esta dependencia del Salón Ernesto Sánchez Cruz. Satisfacción demostraron los voluntarios de la cuarta compañía de bomberos Bomba Croata con la visita de la comunidad a sus dependencias, oportunidad que aprovecharon para mostrar parte del material con el cual concurren a las diversas emergencias que les corresponde como unidad de escala y rescate en altura, especialidad adscrita al servicio que otorgan en el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas y que la propia comunidad reconoce por el alto compromiso y dedicación que pone su personal en bien de toda la ciudadanía. Pero recordemos que la cuarta compañía de bomberos Bomba Croata fue fundada un día 6 de enero, hace 118 años atrás, y su especialidad es escala y rescate en altura. ¿Ya? Esos son los trabajos que realiza. Y bueno, otro tipo de rescate también cuando son casos de ascensores y otros temas también. Así que felicitación a los bomberos de la cuarta por su aniversario. 8:40. Porque Pingüino Radio es compañía permanente para toda la familia. Siempre buena música. Manténgase en el 95.3. Pingüino Radio. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Volvemos a la imagen de la PSU, vamos a ir nuevamente al Liceo Sarah Brown, que está ubicado ahí en la Avenida Colón, entre O'Higgins y Jorge Montt. Vemos a los jóvenes que están allí a esta hora apostados al exterior. Me imagino que esperando los minutos previos, nada más a que ingresen al establecimiento, porque ayer fue el reconocimiento de sala. Y obviamente que hay nerviosismo, hay ansiedad también. También tenemos que recordar de que a los jóvenes no se les permite entrar con ningún tipo de elementos que no sea el lápiz, la goma y el carnet de identidad. Esos son los elementos que son los que se pide para ingresar a la sala de clases donde se va a realizar la prueba de selección universitaria. Hay algunos que están con mochilas, seguramente no van a poder ingresar este elemento. Vemos algunos muchachos extranjeros también allí que están preparándose para buscar el futuro. Como dijo alguna vez el presidente Mujica, expresidente de Uruguay, los jóvenes tienen que tomar el futuro por las manos y no dejarlo ir. Y esta es una oportunidad de poder mostrarles de que lo que quieren hacer en el futuro. Muchos jóvenes al exterior de este establecimiento educacional, hasta el momento todo calma, todo tranquilo, cosa que nos parece muy bien también, ¿eh? 8 de la mañana con 43 minutos. Las imágenes en directo a esta hora desde Colón, entre O'Higgins y Jorge Montt. Fue la noticia desde exteriores con nuestro móvil, Pingüino Radio. La noticia tal y como es.
Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. Mire, señor, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabe que la línea 8 va a resultar la 8? Una pasada, ¿no? Con respecto a la medida que tomó el alcalde, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a Pingüino. Comunícate al 229-2910. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. Sabe que yo quiero dar un agradecimiento. Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. La pelea de los perros, que por favor los retiren, hagan algo. El problema que hay acá es que se concesiona un terreno, si no es... Y no debería estar porque es concesionado a una persona. Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valer. Pingüino Radio, la radio informativa. Vamos, comenzamos el contacto con ustedes, nuestros auditores, televidentes, cibernautas. Nos escuchan desde Puerto Madryn a esta hora, ¿eh? Unos amigos que están de vacaciones allí. No es malo estar de vacaciones en Puerto Madryn. A disfrutar un poco de sol. Consumir un poco de sol. ¿Ya? Es una alternativa. Ya, vamos a los WhatsApp también. Tenemos dos alternativas de WhatsApp, que es el 612-2929-10, más 56-612-2929-10, que ese también es el número de teléfono y también es WhatsApp. Y al 585-75527, anteponiendo más 569. 585-75527. Con respecto a los angelitos que quieren sabotear la realización de la PSU, decirle que son miles los jóvenes que se han preparado para el examen con sacrificio propio y de sus padres. Y que siempre estos grupitos de responsables les da lo mismo estudiar o no, buscan el camino fácil de dañar a sus compañeros para que nadie avance. Le falta decir que las universidades les regalen los títulos porque es su derecho. Por favor. José está en línea. ¿Cómo estás, José? Señor Gómez. Sí, buenos días. ¿Cómo pasó ese año? Bien. Ah, qué bueno. ¿Y usted? No, yo estoy afuera. Una pequeña quejita, no, pues, señor Gómez. ¿Contra quién? Contra usted. A ver. No, pero no mala onda, sino que... Me quedé sin radio, pues, señor Gómez. ¿Cómo dice, perdón? Me quedé sin radio afuera. Yo estoy acá, lo estoy llamando, lo estoy viendo directamente en la tele, sí, sí. En este momento. Ah, sí, no, pero están trabajando en la M porque se los cortó un cable. ¿Dónde? Arriba en la planta. Ya, sí, pues nosotros estamos al sector de Cataluña, yo le mandé un mensaje y... Sí, 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 no, no ha llegado. ¿Nunca ha contestado? No, pues no puedo contestarle a todo, pues sí. Ya, no, sí, está bien, sí, yo lo sé ya. Pero, ¿están arreglando la M? Están arreglando ya. La M, sí, porque se nos cortó un cable seguramente con alguno de esos vientos fuertecitos que hubo. Sí, sí. Se cortó el cable y ahora, para poder cambiar el cable, ¿sí? Hay que subir los 100 metros de antena. Ah, cresta. Ah, no, si no es fácil. Ah, claro, ya. no, si tiene su... Ah, pero descubrieron la falla. Sí, la encontramos. La encontramos, sí. Qué bueno. Así que están trabajando los técnicos ella para cambiar el cable y todo, y hay que tirar los 100 metros para arriba, toda la nazi de su show. Pero se está trabajando en ello, amigo. Bueno, lo que ya, pasa pues. Es que nosotros no estamos acostumbrados. Sí, pues me imagino. No, si no son los únicos que nos han reclamado. Pasé Pascua y Año Nuevo sin escuchar Pingüino Radio, no, hombre. ¿Qué quiere que te diga, viejo? Yo lo que estaba pensando, que yo dije, el resto que estamos por ahí, nadie está reclamando. Como soy no, 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 si son varios, por el sector Río Verde. ¿Qué es por... lo que pasaba? Que yo le mandaba los WhatsApp, ¿cierto? No, si me llegaba. Pero resulta que no se escuchaba nada, pues nada. No, si nada. Me llegaba. No, pero, o sea... Capaz que yo te lo contestaba y tú no te dabas cuenta porque estabas en radio. Claro, pues y no sabía si me escuchó, no sabía. No, si estábamos conscientes.
estábamos conscientes de que varias partes de la región estaban sin la radio. Bueno, yo ahora, justamente hace 2 días que bajé a Punta Arenas. Ya. Y tenía que hablar con usted porque yo tenía que salirme con la mía. Bueno, te va a rajar. A ver si, qué pasó, si me, si me escucharon, no me escucharon. Si bajaste, entonces te va a rajar. Exactamente. Ya. Chao, que te vaya bien. Ya, gracias. Ya, chao, chao, un abrazo. Chao. 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 No dijo nada, se iba a rajar. Hola, Jorge, buenos días. Todavía no cortan Magallanes entre José Menéndez y Colón. Ya. Todavía está habilitada la calle para circular. Excelente semana, Jorge. Igual que te vaya bien. Todavía está habilitada la avenida calle de Magallanes, entonces. Lo pueden publicar, dice, en consulta. ¿Sabrá algo sobre la demanda contra Navimac de los pescadores? ¿Y se puede consultar algo si fuera posible y darlo a conocer? Ya, si alguien nos puede responder de ello, porque yo no tengo ningún antecedente. Para usted volver a la normalidad es permitir que nos sigan robando con alzas y las AFP. Bueno, ya, está bien, ok. Encontré esta tarjeta en estacionamiento del líder por una mala experiencia anterior. No quise entregarse a algún guardia, contactarme por interno. Solicito difundir, por favor, entregar mi número en forma interna. Ya, perfecto. La tarjeta está a nombre de Albina Cárdenas Bahamonde. Albina Cárdenas Bahamonde. Cualquier cosita ahí nos llaman. Carnet de identidad, la tarjeta de identificación, lápiz y goma. Eso es lo que tienen que entrar. Solamente con eso pueden entrar a la PSU. Saludos desde Porvenir con lluvia, dice. Ah, mira, lloviendo en Porvenir, ¿eh? Luchamos por igualdad y quieren sabotear la PSU. Sin educación no habrá igualdad. No los asusten con las deudas de tarjeta de estacionamiento. Eso no impide sacar el permiso de circulación. Tampoco la duda es traspasarlo a la nueva empresa que comienza a funcionar. Ya. ¿Qué es esto? Voy a mostrar una foto que ayer fui a pasear por el río Las Minas y me encontré esto. Me dio rabia porque la gente es tan cochina. Textos de estudio, lo peor, encontré bolsas de leche que le dan al policlínico. Y después dicen que nadie los ayuda, si no es más. Yo escuché el otro día una señora pidiendo leche. Deberían tener más conciencia y dejar de contaminar los espacios con una que uno visita. Y después lo cierran, todos alegan. Sí, claro, no tengo duda. Ah, qué terrible. La M está funcionando, se escucha súper bien, me dice. En 5 días llega de Santiago un neurólogo infantil. Ya, perfecto. Sí, pero ¿están cobrando cuánto? Aquí hay un costo de consulta acá, si no me equivoco. No sé si salió en el listado del camino Landino para pavimentar. En este minuto está hecho un desastre los hoyos. Mejor que hagan la carpeta de alquitrán, que más duró más. Saludos a los chicos que se aprontan a la PSU, en especial a el Pierre Ford. Que pongan toda su capacidad y en la práctica todos los ensayos. Gracias. Buenos días, quiero denunciar la mala atención de la carnicería. Ya no nos quiso vender un cuarto delantero de cordero porque tenía muchos cuartos traseros por vender. A la vista. Estaban en muy malas condiciones. En esa carnicería el cliente no tiene la razón. Carnicería que está ubicada ahí en Errázuriz con Chiloé el Gauchito. Pero en Errázuriz con España, perdón. Acá en el sector de Río Verde y La Riesco se escucha muy bien ahora. Con respecto a la gratuidad, que sea con pinza el beneficio, ya que nos falta que todos le dan gratis. Tengo un familiar que exitosamente cumplió su carrera y sin beneficio. Buen año ante la destitución de doña Janet Cárcamo como directora de Casa Azul del Arte. Propongo a doña Elena Burnás como nueva directora. Ella hizo una excelente gestión mientras estuvo a cargo de esta escuela de artes. Ah, ¿se fue la directora de las Casas Azul? No tenía idea. Los estudiantes que quieren que no se haga la PSU son jóvenes que se dedicaron a hacer marcha y protestas todo el año manipulados por los profesores y ahora no saben nada, son unos ineptos y se quejan después que los discriminan. ¿Va? ¿Qué pasó? Oye, no escucho nada, a ver. Voy de nuevo. No, no se escucha nada.
Calle Magallanes deberían cerrar la Independencia Colón. Es un caos con la locomoción colectiva, filas interminables. Consulta, ¿cuál es la cobertura de la señal FM y AM, por favor, para saber? Gracias, vamos en camino a Punta Arena, aunque esté a 9. Aunque esté a 9 el cambio, dice. A ver, la cobertura FM, nosotros estamos dando 200 kilómetros, tal vez, 250. Y la M, yo sé que llega hasta Comodoro, ¿ya? Cecilia está en línea, ¿cómo está Cecilia? Buenos días, don Jorge. ¿Sabe que estaba escuchando de algo de alguien informó de una tarjeta al nombre de Albina Cárdenas Bamonde? ¿Qué tipo de tarjeta es? Del banco. Porque del banco, porque es para comunicarle, porque es la abuela de mi nieta mayor. Sí, es una tarjeta del Banco Estado, que ¿ya? la encontraron en el líder. ¿Ya? Lo tiene una persona que la encontró, no la quiso entregar allá, la tiene ella. Ya, entonces, ¿cómo sería? Que me llame la señora Albina, yo le doy el número. ¿Ya? ¿Listo? Ya, pues. Listo, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a usted. Chao, chao. Ya a esta hora ingresando sin problema a la PSU del Salabrauna, a esta hora todo normal, están poco ingresando jóvenes en nuestra comuna. Ya, muy bien, pues. Consulta, ¿qué sucede con la casa que era el ex jardín del Hospital Regional que está ubicado en el pasaje Fernández Villa, que ahora se concentra gran cantidad de jóvenes, tanto damas como varones, ojalá haya un resguardo de carabineros por ahí? A ver, el intendente el día viernes dijo de que él está intentando de sacar esa casa de allí y llevarla al Instituto de la Patagonia, por la antigüedad que tiene. ¿Ya? Héctor está en línea. ¿Cómo está, Héctor? Muy bien, don Jorge. Que tenga un buen año. Igualmente, pues. Cuénteme. Bueno, queremos invitar a los niños hoy día a un curso de gratis de artes marciales en la Junta de Vecinos número 24. ¿Esto es Ferroy? En la población Ferroy, Avenida España, 2673. Ya. De 5 años hacia arriba. Llevar ropa holgada, salida de cancha y una polerita suelta, porque la enseñaron los profesores. Oiga, ¿y esto a qué hora? A las 19:30 horas. 19:30 horas en la Fitzroy. ¿Es para todos los niños del sector o puede ser de otros también? De otro lado igual, de todos lados. Las puertas están abiertas siempre en la Junta de Vecinos. ¿5 años hasta? Hasta, no sé, el profesor verá, creo que para separarlo en... ¿En grupo? En grupo. Por edades, esto, claro. Gentileza de la Junta de Vecinos y el Club Deportivo Rodríguez Fitzroy para los niños en vacaciones. Ya, hoy día 19:30 horas en la Junta de Anía España. ¿Cuánto me dejó? 2673. Perfecto, me parece honesto. Muchas gracias. Que le vaya bien. Qué vergüenza, nadie respeta los signos pares y ahí en ninguna parte, menos en el cruce de los imbéciles que no cuidan la vida de los demás. A los vagos de él les gusta la CCU, dice. Ya, no empecemos con esa. Debería entrevistar a los representantes de otros partidos, no solamente los que claramente son de derecha, así como hay gente que opina en contra de las marchas. Hay muchísima gente que está a favor de esta. Debería ser más empático desde su estatus de ser un tipo de pueblo. Saludo, un abrazo y ojalá haga algo al respecto. A ver, yo las noticias solamente las leo. Yo no hago las noticias. Acá hay un departamento de prensa y editores que trabajan en eso. Yo no tengo nada que ver ahí. Ahí leo las noticias. Ese es mi pega acá en la mañana. Pero se toma la iniciativa, se toma la idea y se entrega. ¿Ya? ¿Ok? Grande su programa, Luis, que tenga un buen fin de año. Gracias, gracias. Muchas gracias, buena semana ese. ¿Me podría enviar el número de los encargados de reparar las luminarias? Por supuesto. Por supuesto que se lo envío. Ya, 29-29-10, vamos, teléfono, todavía no alcanzamos ya. Listo, gracias por los WhatsApp, gracias por los llamados, gracias por todo. Nuestros auditores hacen noticia. Mire, señor, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabe que la línea 8, Barrio Sur, la 8, una pasada, no usamos? Con respecto a la medida que tomó el alcalde, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a Pingüino. Pingüino Radio.
La Radio Informativa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Transmite Pingüino Multimedia. Entregamos el obituario en Pingüino Radio. Hilda Medel Muñoz, Corina Bel Carmen Vergara Vera, Juan de la Cruz Vázquez Miranda, todos que en paz descansen. Transmite Pingüino Multimedia. Yo te recomiendo Sofla. Ya, gracias por la sintonía. Nos reencontramos a las 13 horas con la segunda edición de Noticias de este lunes. Que esté muy bien, gracias por todo. Buena semana, buen Pingüino día. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, Canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM. 590 AM. Y www.elpingüino.com, con el auspicio de Softland, hace la diferencia. Nueva colección primavera-verano en el arte de vestir. Presentaron Noticias AM en Pingüino Multimedia. Yo te recomiendo Softland. Sí, Softland de todas maneras. Sí, Softland por lejos lo mejor. Incorpora también en tu empresa el mejor y más completo software de administración en la Ventanas.